hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un barco inmenso que medía 80 pies. Lo pintó con alquitrán y le puso un gran farol. A los animales encerró de dos en dos. Doña Zebra entró con su plisado paletón. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón y el puerco espín, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Durante 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote luego se paró. Ya salió el señor Noé, que ni el viaje no temió. Bajo el arco iris muy tranquilo adoró. El monito orangután, el ratón y el puerco espín, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Durante 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote luego se paró. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muy tranquilo adoró. El monito orangután, el ratón y el puerco espín, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Durante 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote luego se paró. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muy tranquilo se durmió.